Todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. El presente vídeo está dedicado a el error de escobillas, el error 8 de la lavadora Daewoo. La misma durante un lavado ha dado error 8, parando el lavado. Y voy a intentar a ver si puedo simularlo ahora y vemos si aparece. A esta lavadora ya se le cambiaron las escobillas hace unos 2 años y medio aproximadamente, ya lo habéis visto en vídeos anteriores, y ha vuelto a dar el error. Ahora, al ponerla en marcha, lo primero que tiene que hacer es dar unas vueltas el tambor, cosa que está intentando hacer y no puede. Está activando los relés para girar a un lado y a otro y llega a cargar algo de agua, pero no puede iniciar los giros. Como veis, ha cargado ya el agua, el tambor no ha empezado a girar. Ahora ha iniciado un pequeño giro. Inicialmente las escobillas no acaban de estar desgastadas del todo, pero están bastante mal. Por lo que, como no da el error ahora, no queda más que desmontar el motor para comprobar el estado de las escobillas. Hay que decir que el problema lo dio el día anterior en el momento del centrifugado, cuando tiene que girar el tambor a mucha más velocidad. Síntoma otro también bastante claro de que es problema de escobillas. Para proceder a desmontar, en este caso, lo primero que ha hecho ha sido parar la máquina, seleccionar el desaguado de la misma. Con eso consigo vaciar el tambor completamente de agua, o al menos la mayor cantidad de agua posible. Y ahora pararé la misma, cerraré la llave de paso de entrada de agua y desconectaré la máquina. Ya ha terminado el desaguado, por lo que podemos pararla. Ahora se desbloqueará la escotilla, pero bueno, cerramos la llave de paso de agua, desenchufamos la máquina y quitamos la manguera de entrada de agua para que no nos estorbe a la hora de trabajar. Usad siempre un trapo, ya que el agua todavía sigue estando a presión en el interior de la tubería y os salpicaría. Un detalle, pequeño truco a la hora de tener que mover la máquina y situarla contra la pared para inclinarla, ya que vamos a necesitar acceder por la parte inferior. Nunca tenéis que dar la vuelta a la máquina y ponerla patas arriba, o sea, girarla 180 grados, la parte de abajo ponerla en la parte de arriba, ya que el agua puede mojar la placa. Ya digo, eso nunca tenéis que hacerlo. Para mover la máquina fácilmente, con una fregona mojaremos un poco el suelo, ya que las patas de goma tienden a hacer efecto ventosa y pegarse al suelo, y de esta manera, con facilidad, podéis girar la máquina. Ya la tenemos situada contra la pared. Ahora la inclinaremos y os enseñaré también un pequeño truco para que la misma no se caiga, ya que el suelo ahora está mojado y puede patinar. Ya tengo la lavadora posicionada para poder empezar a trabajar en ella. Y el truco para que no patine sencillamente es colocarle en las patas delanteras unas zapatillas de goma, o de suela de goma, mejor dicho, de las de andar por casa. Como veis, he colocado una en cada pata y con esto, ya que el suelo estaba medio mojado, lo que conseguimos es que la lavadora no patine y se nos caiga contra... O sea, la parte de la escobilla, de la escotilla contra el suelo, cosa que ya me pasó en una avería anterior, que patinó y se tumbó. De esta manera la tenemos fija y no se caerá. El tubo de entrada de agua, una vez que hemos escurrido un poco el agua del mismo, lo podemos enganchar de esta manera y no seguirá perdiendo agua. Voy a proceder a desmontar y a ver qué tal está el motor.
Sacaremos la tapa posterior, a pesar de que vamos a sacar el motor por la parte inferior. Sacando la tapa posterior tendremos más luz y mayor acceso para poder trabajar más cómodamente. Ya tenemos acceso al motor por la parte posterior. Ahora vamos a mirar por la parte inferior a ver si observamos algo. Inicialmente tenemos acceso a las escobillas. Las mismas, si no desmontamos, no podemos observar si están en buen estado o no. Pero lo que sí que observamos es que la zona del rotor está bastante oscurecida por la carbonilla que generan las escobillas, y la misma no está brillante. Primer síntoma de que las escobillas no están friccionando adecuadamente, están dejando restos de carbón. Inicialmente las mismas llevan funcionando unos 2 años y medio y tocarían estar gastadas. Voy a desmontar el motor y comprobaré las mismas. Para sacar el motor, lo primero es que saquemos el conector de alimentación. En algunos casos puede llevar una especie de uña que lo sujeta. Este en concreto sale estirando. Desconectamos el cable de goma de tierra. Ya tenemos la alimentación suelta del motor. Y ahora, con una llave de vaso, en este caso del número 10, otros motores puede ser diferente, podemos acceder a aflojar los tornillos delanteros que sujetan el motor. Hay que decir que cada motor es un mundo y puede llevar pues un tipo de sujeciones diferentes y demás. No hay que tomarlo como que todos son iguales. Ya digo que cada uno va de una manera. Y ahora, en cuanto tengamos un poquito suelto el tornillo, soltaremos la correa y se puede acabar de sacar el motor. Voy haciendo girar la correa hasta conseguir sacar la misma. Ya está desconectada. Y ahora ya podemos acabar de sacar el motor. Han caído los tornillos. Lo suyo sería haber metido la mano por debajo para sujetarlos, pero poner el trípode, la cámara y todo, pues la verdad es que está un tanto complicado. Voy a mover por abajo y sacaré el motor. Ahora vemos cómo lo hacemos. El motor, para sacarlo, lleva unos enganches en la parte posterior, por lo que lo único que tenemos que hacer es empujar el mismo y caerá, como habéis visto. Ya lo tenemos fuera y ya podemos observar detenidamente el estado de las escobillas. Voy a sacar las mismas y las vemos en realidad. Una vez ya fuera, para comprobar el estado de las escobillas, sacamos los 2 tornillos de una de ellas. Inicialmente no podemos observar cuál es de las dos la que está mal, ya que se desgastan las dos, pero siempre hay una que tiene una fricción o un desgaste superior. Vamos a ver en qué estado están y cuál es la que está mal. Inicialmente parece que hemos acertado a la primera. Esta es la que estaría mal. Como si podéis observar, esta escobilla tiene menos de 1 centímetro o 1,5 centímetros, tan apenas tiene 4 milímetros. Las letras de la escobilla ya se observan. O sea, las letras de características ya las vemos aquí delante. Como veis, movemos la misma y apenas
sale hacia el exterior. Cuando la medida tocaría ser esta, aproximadamente. Por lo tanto, esta escobilla está completamente gastada. Voy a sacar la otra y observaremos qué tal está para comparar. Extraemos la otra escobilla y la misma no está mucho mejor. Como veis, tiene algo más de medida comparada con la primera. La primera apenas asomaba unos milímetros, pero la misma también está gastada casi en su totalidad. Ya estando en este estado, ya sería muy necesario el cambiarlas. Como veis, la medida que tiene es mínima. O sea, con esta medida ya se aconseja cambiar las mismas porque empiezan a dar fallos. La otra, por descontado, que está gastada completamente. Todo como os comento, y os he comentado en otros vídeos, no siempre se gastan las dos por igual. Siempre hay una que se gasta mucho más que la anterior. Comparando con las escobillas que cambié en la vez anterior, estas son, como veis, siempre hay una que se gasta mucho más que la otra. Esta es la que dio problema la vez anterior, esta es la que todavía guardé, ya que todavía puede ser reutilizable. Comparada con las que tiene ahora, esta todavía estaría en buen estado, ya muy necesario el cambiarla, por lo tanto la cambiaré. Pero bueno, ahora para salir del paso, como guardé las viejas, esta es la problemática, puedo reutilizar una de las viejas y la colocaré en su lugar. Para cambiarla, sacamos el conector que lleva en la parte posterior. Si sacamos la tapa superior, lo veremos mucho más claramente, ya que el conector, el Faston, está hundido en la parte posterior. No como en esta, que por ejemplo se veía mucho más claro. En esta, la que puse de recambio, está mucho más hundido, está más oculto. Sacaremos la tapa posterior para poder ver el mismo y sustituiré la escobilla. En este caso, realmente, como el averiado es el que tiene el Faston semioculto y voy a colocar el nuevo que está a la vista, lo cambiaremos directamente. Limpiaré primero la parte del conector Faston con un poco de lija y colocaré la misma. También limpiaré con un poco de lija la parte del rotor, para que realice un mejor asentamiento, para que esté brillante la misma y realice una mejor conducción eléctrica. En otros vídeos, alguno de los compañeros ha comentado que utilizando una piedra pómez se puede limpiar la parte del rotor. Yo probaré lo mismo y a ver si consigo que el asentamiento de las escobillas sea bueno y quede completamente adaptado. El uso de la piedra pómez es cuando el rotor está funcionando. Acercamos la misma, realizaría un efecto de lija y asentaría, dejaría completamente liso y nivelado la parte del rotor. Pero bueno, esto ya es explicación para un paso siguiente. Para limpiar la escobilla, que os he comentado, con un poco de papel de lija, limpiaremos su terminal Faston. Si podemos también por la parte inferior, aunque sin desmontar está un poco más complicado. Pero bueno, solamente es darle un pequeño toque para que esté un poco más limpio y realice una mejor conexión eléctrica. Montamos la escobilla. El conector queda un tanto blando, por lo tanto, apretaré un poco más sus terminales. Tampoco no hay que pasarse apretando, ya que luego no entraría. Ahora
realizo una conexión mucho más ajustada. Por lo tanto, no se escaparía el mismo. Y voy a proceder a limpiar la parte del rotor. Ahora ya, para limpiar el rotor, con un trocito de papel de lija fina, lija al agua, del gránulo más fino, no la mojéis. Se llama lija al agua, pero no hay que mojarla. Hacemos girar el rotor. Y vamos limpiando la parte de cobre del mismo. Hasta dejarlo totalmente brillante. Como podéis ver. Una vez que lo tenemos limpio, con un pincel, con cuidado, debemos ir limpiando toda la parte de las delgas, o sea, toda la parte del cobre del rotor, para que no quede ningún trozo de carbonilla o ninguna viruta metálica que nos pueda provocar un cortocircuito, ya que dañaría la parte metálica del motor. Ya lo tenemos listo prácticamente y podemos volver a montar las escobillas. Damos una pasada de limpieza. La otra ya estaba limpia de la vez anterior que la utilicé. No está de más darle una pasada. Y montamos la misma. Para montar la misma, fijaros que una de las partes de la escobilla tiene forma inclinada, pues debemos orientar la misma adecuadamente. De todas maneras, no hay forma de poderse equivocar en este caso, ya que no lo hemos desmontado todo completamente, ya que una la tenemos montada y nos sirve de guía. Pues la otra la vamos a montar. Nos ayudamos de un alicate para poder hacer un poco de presión y encontrar el punto adecuado donde queda enganchada la escobilla. Ahí la tenemos. Lleva dos piezas de plástico de guía, que son las que le dan la posición de enganche. Volvemos a montar los tornillos y ya tendríamos el motor prácticamente acabado. Otro consejo que os doy en otro de los vídeos es que si podéis limpiar el mismo con aire a presión, pues le deis una pasada de aire para limpiar todos los restos de carbonilla que queden en el interior. En este caso, como aire a presión no tengo, lo que voy a hacer es darle una pasada con el aspirador, que ahora veremos. Montamos la segunda. Estas son las piezas que os comentaba que deben ir insertadas. Empujamos y posicionamos la escobilla en su habitáculo. Colocaremos los dos tornillos. Y con esto, prácticamente la reparación de emergencia del cambio de escobillas, ya que en este caso tenía las viejas que cambié la vez anterior y una de ellas se podía reutilizar, está prácticamente finalizada. Bueno, ahora ya solamente queda darle una pasada de aspirador para retirar todos los restos de carbonilla o todos los que se pueda que se hayan ido acumulando y volvemos a montar el motor. A pesar de que no es que sirva de mucho, pero si podemos darle un toque de aspirador y tratar de retirar el máximo número de carbonilla que tengamos acumulada, pues siempre será de ayuda al motor. Ya que hay que recordar que la carbonilla realmente es un conductor de electricidad. Por lo tanto, podría provocarnos algún tipo de cortocircuito.
lo dicho, no es que sea obligatorio el limpiar con el aspirador, pero bueno, siempre es un complemento a que la reparación pueda quedar mucho más efectiva. Acabo de limpiar con el mismo y montamos el motor. Ya que lo tenemos desmontado, aprovecho para haceros un comentario, y es que el tacómetro del motor, el detector del número de vueltas que realiza el motor, lo tenéis situado aquí, en la parte posterior. Son estos dos cables que salen de aquí y esta bobina que está sujeta por un trozo de chapa metálica. En algunos motores esta chapa salta y el tacómetro acaba colgado, acaba desconectándose o acaba torcido. Si sucede lo mismo, lo que pasa es que el motor, en el momento de empezar a hacer las vueltas de inicio, en el momento de empezar a hacer los giros, dispara su velocidad. Es cuando comentáis en el foro, por ejemplo, de que el motor va a toda velocidad, gira toda pastilla. Pues eso generalmente es debido, y luego se para, mejor dicho, gira a toda velocidad y luego se para. Eso es debido a fallo del tacómetro. Ya puede ser problema de que la bobina se ha partido internamente y está fallando de forma intermitente, o que la misma se ha soltado y está descolgada, está caída. Si estuviera caída descolgada, produciría este fenómeno. Hay que volver a situar la misma en su posición y colocar la pieza metálica que sujeta a dicha bobina. Pues nada, ya ha quedado listo, voy a volver a montarlo y a ver qué tal funciona. Para volver a conectar el motor o a colocar en su habitáculo, procederemos a la inversa que hemos realizado para sacarlo. Introducimos el mismo por la parte inferior, lo posicionamos, enganchamos el motor en las guías posteriores, está un poquito complicado, la verdad. Voy a hacer otro intento y si no, apartaré la cámara para tener un poco más de espacio y lo engancharé. Ya casi estaría. Ahora, ya lo tenemos. Ahí está enganchado. Ya, si estiramos del mismo hacia la parte inferior, ya no se cae. Lo dicho, que ha costado un poquito. Pongo las tuercas que sujetan el motor en la parte delantera. Ya tenemos la primera, colocamos la segunda y ya tendremos terminada o casi a punto nuestra reparación. Nos aseguramos que quede bien apretado. Ahí está. Colocaremos ahora el conector de alimentación. Al mismo igual que hemos hecho el motor, le damos una pasada de pincel para retirar los posibles restos de carbonilla. Y ya podemos conectar el mismo. Sí. A ver si es posible que lo veáis. El conector tiene posición, no podéis invertir el mismo ya que no entraría,
en la conexión hembra. Ahí está, y solamente queda conectar el cable de toma de tierra que va en la parte superior. Ya podemos colocar la correa. Ya está todo sujeto y conexionado en la parte inferior. Volvemos a sujetar la correa en la polea y procedemos a insertar la misma en el eje del motor. Ahora, como el mismo está sujeto, la tarea es un poco más complicada. Colocaremos primero en el eje del motor y la posicionaremos después en la polea. Colocamos el eje y, ayudándonos de la polea, que es mucho más gruesa, vamos posicionando la correa. Ahí la tenemos ya. Vamos a posicionar ahora la parte del eje del motor, ya que tiene que ir hacia la parte interior. Si vamos forzando un poquito la correa, la vamos situando donde corresponde. Le damos unos giros para ver que la misma no tienda a salirse. Y ya lo tenemos todo terminado. Volver a poner la tapa y probar la máquina. Una vez terminado, volvemos a comprobar la máquina. A ver si inicia el lavado. Bloquea la puerta. Inicia los giros, cosa que antes no estaba realizando la primera, como veis. Lo primero que hace es realizar unos giros para comprobar el estado del motor y sopesar el peso de la ropa. Ya digo que antes no lo estaba realizando, ahora se lo realiza, comienza la carga de agua y empezará el lavado. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os pueda ser de utilidad y, ante un problema en el motor de la lavadora, pues que tengáis una idea de poco, o sea, de cómo actuar aproximadamente. Hay que saber que cada modelo de lavadora, cada marca, lleva un tipo de motor diferente, que no todos son iguales, que hay de muchas clases. Tenéis algunos explicados en la página web de Para Tú Mismo. Y nada, si coincide con este tipo de motor vuestra lavadora, pues ya sabéis lo que podéis realizar. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo.